El derramamiento de sangre es en verdad un cruel golpe para los sentimientos de unión y hermandad de un país, pero la ignorancia es aún más devastadora. Un buen número de manifestantes que salieron a las calles buscando respuestas del gobierno por los hechos ocurridos en Bagua desconocen el contenido del decreto legislativo 1090, documento que fue el punto de ruptura del diálogo que se sostuvo por más de 50 días. Protestando por todos los pueblos que son los nativos, son nuestros hermanos. Solamente piensa que los policías son humanos, pero no piensa que también así como la gente del gobierno hace que la prensa nacional e internacional diga que nosotros, los peruanos, nuestros hermanos nativos, son asesinos. Señores, no son asesinos. No se ha publicado, solamente el gobierno sabe de eso. Recién nosotros estamos enterados de toda la masacre que ha hecho el gobierno. No es justo. No es justo que el presidente mande a los policías y le estén matando a nuestros compatriotas. No tengo entendido, pero de todas maneras no es justo que ellos mueran. En todo caso, primero deberían arreglar a buenas, sin palabras, con los papeles y luego empezar con todas las matanzas, ¿no? Porque no es justo lo que... La ciudadanía arequipeña, nosotros estamos apoyando en estos momentos porque todo el Perú necesitamos que haga inmediatamente, que haga nuevo presidente. Alan García en este momento están vendiendo todo nuestro territorio nacional a los transnacionalistas. Nosotros que queremos de una vez que haya una modificación, porque no es causa eso el presidente de la República hacer a este extremo, llegarlo, venderlo, toda la riqueza de nuestro Perú. En este momento el Perú está totalmente amargo. Y en este momento en el Perú no hay precedente. Soy una pobladora, no pertenezco a ningún ánimo político, pero estoy indignada por todas las cosas que están pasando en mi país, porque a tanta cultura viva que tenemos acá en el Perú, están matando a tanto poblador, a tanto nativo. Esas personas son etnias, no, ni siquiera saben nuestro idioma, no son quechuas, tienen idiomas diferentes, son cultura. El decreto no se ha difundido, nadie lo sabe, y a la franca el decreto no creo que sea bueno para nadie, pues solamente es bueno para un grupo político que está de paso. No, aunque no conozcamos eso, debía ser más antes que no haya ni una muerte. Ellos no debían esperar. Si es posible, en este caso, debíamos derrocar a todos los congresistas porque no son capaces en el primer lugar. El seguido es el señor presidente de la República. Porque si fueran capaces ellos, como autoridades, como congresistas, no debería pasar ni una muerte, ni un muerto. Es de ser peruano, ser humano. Necesariamente debe ser consultado a toda la población porque la ley debe nacer de todas nuestras necesidades, de toda la población. Y